Vale, pues ahora estamos preparando el helado de margarita de maracuyá, que es también uno de los cócteles más típicos en México. Ya margarita, lleva tequila, cointreau, la fruta natural que es de maracuyá, y simplemente lo metemos a la máquina para hacer el sorbete y luego lo preparamos aquí en la tienda para que la gente lo pueda probar. És la recepta del gelat més venut d'aquesta gelateria mexicana situada al cor de la Barceloneta des de fa 2 anys i única en tot l'estat espanyol. Aquesta vitrina guarda gelats fabricats artesanalment amb les fórmules més arriscades, arribades directament des de Mèxic. Són sabors molt raros i molt exòtics. I com jo soy coctelero, pues de ahí sacamos las recetas. De lo que yo voy creando, de lo que se me ocurre, vamos haciendo sabores muy típicos en México, pero con un concepto de sorbete italiano mezclado con sabores y frutas mexicanas. Es pot tastar la xocolata picant, una barreja de cacau natural i xili cascabell, el gelat de guayaba, el de mango amb xamoi, una salsa entre àcida i dolça, o la guanàbana, una fruita mexicana que diuen té propietats anticancerígenes. Nosotros hacemos cada sabor uno a uno, desde la fórmula hasta terminarlo, y pues claro, ese tipo de cariño en las cosas que son artesanales, que por eso se llaman artesanales, porque todo es hecho a mano y todo es uno a uno y en serie pues limitada. Entrar en aquesta gelateria és transportar-se directament a terres mexicanes. A banda dels gelats, també es poden comprar productes alimentaris importats. La decoració i el mobiliari fet a mà acaben de donar el toc inimitable que també transmeten els seus gelats.